Amigos, la siguiente parada de este Camino al Futuro y VIP es en Acatic, Jalisco, las instalaciones de Jesús Castañedas, a quien conocerán en este proyecto como el Kikiras, un joven que va empezando y ya está teniendo grandes resultados en caladeros, tanto los Futurities como los Triple Corona. Por mencionarles, Jesús Castañeda ganó el premio de Nuevos Valores, siendo este entregado a aquellos arrendadores que apenas tuvieran unos pocos años arrendando caballos por cuenta propia. Muchas gracias, Kikiras, por recibirme. Gracias a ustedes. Platícame cómo es que empezaste en esto de arrendar caballos, cuánto tienes para que te conozcan mejor nuestros amigos. Pues de esto de arrendar caballos, apenas tengo 10 años y he tenido caballos desde chico, pero ya de que me dediqué de lleno, tengo aproximadamente 10 años y ya de hora de los caladeros de millonarios y eso apenas tengo 2 años. 2 años, Voy empezando. enfocándote ya en caladeros, ya de caballos de registro con edades en las competencias. Claro, apenas ¿Sí? 2 años. Antes de colas, charreabas, ¿qué hacías? Platica. Charreaba y de colas, charreaba en un equipo de aquí de Acatí, pero hacía caballitos para cabalgatas y nomás aquí Digamos para que rancheros. rancheros. Rancheros, no llegaban al lienzo a competir. No, apenas de 2 años para acá he empezado a meterlos a competir y ya nos queremos meter a los nuevos proyectos. Sí, yo lo quise invitar. Me comentaba que no tenía mucho de dónde escoger. Ahorita nos platicará cómo es que seleccionó estos dos prospectos que van a conocer ustedes aquí. De él me gustó mucho una cala, la cala que presentó en el Triple Corona, que por un descuido, ahí la Sí. inexperiencia del caballo no despegó cuando tú lo esperabas y no te metes hasta las finales. No me Platícanos de meto esa más. cala. Pues la mala, que no tengo pues colmillo. Y me dieron 4 puntos malos por no despegar el Por caballo. no Si despegar. no, me les meto a las finales. Sí, yo ahí estuve con el vueltómetro, tuvo un lado de alta y con pozo, 8 puntos de ese lado, el otro se quedó a la orillita también de ser de alta, si no hubiera dado un muy buen papel en las finales. Entonces, Kikiras, vamos a conocer tus dos prospectos, primero el mexicano, para que nos platiques en qué te fijaste, acompáñame, Muy bien. y después el americano. La primera que tenemos es esta potrancona, una potranca muy bonita. Esta es hija de la Púa, el hijo de Goner que tienen en el rancho La Cofradía. Platícanos de esta potranca, Kikiras. ¿Qué fue lo que te llevó a seleccionar esta potranca? Platícanos más de su genética del lado materno. Esta potranca es hija, es nieta también de Custom Pistol. Y me parecieron muy buenos los papeles porque por abajo trae Custom Pistol y Top Salwiz. Perfecto. Y por arriba, pues la Púa. La Púa. ¿Has Y montado varios hijos de la Púa? ¿Te han gustado? no, va a ser Va a ser la la primera. primera que voy a montar. Pero he tenido la oportunidad de montar a la Púa Ah, tú y lo muy buen montaste. caballo. Ah. Entonces, por eso, pues me gustó mucho. Sí, como recordarán, la Púa es hijo de Goner con la yegua Walla Walla Wanda, que a su vez es hija de Taris Catalyst, un caballo que ha producido muchos campeones en cuarto de milla. ¿Es de sus aplomos, de los evaluaste o la metes porque como dicen por ahí es lo que hay o platícanos Sí, más? pues más que nada la meto por los papeles. Ya. Y ya, pues vamos a ver cómo sale. Ajá. Lleva una alzada de 1.42 metros a la cruz. Es del mes de marzo. Es nacida el mes de marzo aquí en México. Platícanos más, Kikiras, para la gente que le gustaría mandar a arrendar un caballo contigo durante este proyecto, que vean tu trabajo y que les guste. ¿Tienes lista de espera? ¿Ya estás lleno por el número de caballos que trabajas? ¿Cómo es para que se pongan en contacto contigo también? Miren, por ahorita estoy lleno, pero sí se pueden poner en contacto conmigo en las redes sociales Aquí y están apareciendo. Aquí están yo apareciendo. por de preferencia los agarro en noviembre, diciembre para los Futurities y sí, me tienen que avisar para hacer la lista porque no agarro muchos caballos, Ya. nada más agarro de 12, 13 caballos, 12, 13 caballos son los son que los tú que... trabajas aquí en tus instalaciones. Muy bien, ¿algo más que nos quieras comentar de esta potranca? ¿Cómo es que va a ser el proceso que llevará esta potranca? ¿La vas a bozalear? ¿Le darás trabajo de piso? ¿Ya la van a montar y todo le darán de arriba? ¿Cómo va a ser más o menos en tiempos? Por favor, para que nuestros amigos se den una idea. No, de primero la vamos a empezar a puro trabajo de piso, porque está muy tiernita. Le vamos a dar trabajo de piso y sí, la vamos a bozalear. Pienso que un mes o dos, según vaya diciendo el animal. Sí. Y ya, yo pienso que de aquí unos 2 meses le vamos a empezar a montar. Muy bien.
Ya hasta que traiga las bases bien, bien definidas. Ya. ¿Tú aquí en tus instalaciones llevas todo el proceso y luego los metes a lienzos charros o estás yendo a lienzos desde muy temprano en el entrenamiento de las potrancas? No, yo los inicio aquí y ya casi para, ya cuando andan casi para enfrenarlos, los empiezo a placear a los lienzos. Ya. Y ya cuando están enfrenados, pues a meterlos a caladeritos y a chareaditas, para irlos placeando. Muy bien. Pues ya conocieron aquí, amigos, a la Chocolata. Obsérvenla bien sus formas y si por la genética que trae o por el desarrollo que lleva ya está entre sus favoritos, aprendas el nombre de la Chocolata. Seguimos con el siguiente prospecto. Tenemos una potranca más, su prospecto americanos aquí del Kikiras. Platícanos de esta hermosa retinta, Kikiras. ¿Cómo la vamos a conocer en este proyecto? ¿Qué referencias nos das de su genética y por qué decidiste meterla al proyecto del Camino al Futuro y TVIP? Esta potranca es media hermana de la Canela, con la que he participado últimamente en los caladeros y pues me ha dado buenos resultados. Esta trae de genética de las antiguas, trae de Dot Bar, trae mucha fundación y pues está muy fuerte, está muy huesona. Sí. Y pues como los hermanos me han dado buenos resultados, por eso decidimos meterla esta. Muy bien, esta potranca por el lado paterno trae un inbreeding hacia Pepys and Badger. Trae de abuelo paterno a Duals Blue Bone, el hijo de Dual Pep con la yegua Royals Blue Bone. Muy, muy buena genética, como dice el Kikiras, propia para producir caballos así de fuertes. Lleva un muy buen desarrollo. También es del mes de marzo. El nombre con el que la conocerán aquí es Zenaida. Ojalá que no sea ingrata en el proyecto aquí para el Kikiras. Ojalá que le dé muy buenos resultados. ¿Qué más nos puedes comentar de Zenaida? No, pues tengo mucha ilusión en ella por la genética que trae y los hermanos me han dado buenos resultados. El propietario de esta potranca es Jaime de la Torre. Jaime de la Torre. Y ¿está enterado que entrará al proyecto? Sí, está enterado. ¿Dio su consentimiento con lo que implique o platícanos propietario? Sí. ¿Ya has trabajado con él? Sí, no, pues es muy buen patrón. Me ha dejado, ya hemos trabajado, ya tenemos como unos 3 años trabajando. Y me ha dejado los caballos y me apoya en todo. Entonces esta potranca le vamos a dar hasta donde tope. Perfecto. En todo. Zenaida tiene una alzada de 1.45 metros a la cruz. Es la que más desarrollo tiene de las dos que nos presenta el Kikiras. Ya conocimos a los dos prospectos que nos presentará el Kikiras en este proyecto. ¿Qué nos tienes que decir, Kikiras, de este proyecto? No, pues más que nada muchas gracias por invitarme a este proyecto. Y ahí le vamos a echar ganas con todo, a ver qué quedamos. Dios quiera que nos vaya bien a todos. Le deseamos mucho éxito al Kikiras con sus dos potrancas. Y si quieren conocer más del trabajo del Kikiras, aquí les dejo sus redes sociales para que, como dijo, se pongan en contacto con él. Y durante el desarrollo de este proyecto, si les va gustando el trabajo que va haciendo, le aparten un espacio con tiempo, porque dijo, ya está lleno. Y gracias a Dios, pues los que han visto ustedes que están entrenando caballos, el mercado del caballo está muy fuerte y cada vez más y más personas se están queriendo meter. Así es que con tiempo, para todos hay espacio. Seguimos con los próximos prospectos. La siguiente parada de este Camino al Futuro y TVIP es en Tequisquiapan, Querétaro. Me tomó un poco más de tiempo llegar acá, pero con el mismo entusiasmo estoy aquí en las instalaciones de mi amigo Toño Díaz, que ya ha sido campeón nacional en múltiples ocasiones, así como también finalista del Caladero Abierto del Millonario. Muchas gracias, Toño, por recibirme aquí. Juanito, cuéntanos más de ti para que la gente de este proyecto te conozca mejor. Gracias de antemano, gracias, muchas gracias, te agradezco la invitación a este gran proyecto de Camino al Futuro y TVIP. Esta es su casa. Tu casa, mi Juanito, la casa de todos ustedes y muy contentos de formar parte de este proyecto. Platícanos, Toño, ¿cuánto tienes ya arrendando caballos ya de forma profesional, dedicado a esto? Dedicado al 100%, llevo 12 años, mi Juanito. 12 años. 12 años. Yo mencioné algunos de los logros, platícanos tú más a detalle esos logros que has tenido. En 2009 quedo subcampeón nacional en Potrillos, de ahí nos vamos a Pachuca, 2010, quedo en tercer lugar nacional. Y la vida me premia con el 2011 quedando en campeón nacional con 46 puntos, que fue un récord, el primer récord que hubo en Puebla, 2011. Y vuelvo a repetir, campeón nacional en el 2017 con una yegua llamada La Chispa, que fue entrenada por el señor Miguel Vega, okay. No por mí, a mí me tocó madurarla. Ya.
y presentarla esa vez en Pachuca 2017. Empato con Pichón Ríos y empatamos en todo, empatamos en punta, en el cuadro, en puntos malos. Entonces el criterio de desempate ya no existía. ¿Cuál fue el criterio de desempate? Que Hacienda de Guadalupe el hizo equipo más puntos que Villa Oro. Híjole, no, pues entonces los caballos se dieron un agarrón en esa ocasión. Fue un... De tus logros también, que uno que me llamó mucho la atención, Toño, fue que pasaste a la final del Caladero Abierto del Millonario con una potranca de Futurity. Platícanos más de eso. Algo padrísimo. La Ciruela, una gran yegua. La potranca iba como la mejor de ese año. La presento, he hecho una muy buena punta, he hecho 20 metros en un tiempo, me voy a los lados, mi Juanito, y en el primer lado se niega y se para de manos. En el Futurity. En el Futurity. Ajá. Yo creí que después de echar la punta, dije, ok, ya es un proceso lo que hay que hacer en el cuadro, sí, ya podemos pensar que seguimos en la siguiente etapa. La vida te pone unas pruebas impresionantes, esa fue una prueba muy grande para mí. Regresas, sales, no entiendes por qué, lloras, claro que lloras, sí, te frustras, todos trabajamos por un objetivo, no lo logras, pero son pruebas que te pone la vida, ¿sabes? Son, sí, pruebas muy grandes que te pone la vida. El lunes, eso fue el sábado, el domingo te vas al hotel y no te explicas, no hay una explicación. ¿Pasó? ¿Por qué cometí el error? ¿Dónde cometí el error? ¿La apreté? ¿La aflojé? ¿Qué pasó? El lunes pido la yegua, ajá, fue la primera que pedí la yegua, cuestión de, ¿saben qué? Tráiganme la Ciruela, me le subo, mi Juanito, a la yegua, y como si nada, la yegua increíble, ¿ok? El sábado yo le hablo a mi papá, le dije, papi, porque es mi papá y es mi entrenador, le dije, papi, explícame por qué fallé. Tú con el coraje, con la rabia, todo. ¿Qué error cometí? ¿Qué pasó? Me cuelga el celular y me dice, no, eso lo vas a descubrir tú, no yo. Perfecto. Pasa lo del lunes, empiezo a entrenar, veo la yegua increíble. Y le hablo a mi papá. Y le dije, papi, ya tengo la respuesta. Me dice, di, ¿cuál es la respuesta? La voy a meter al Caladero Abierto. Me dijo, perfecto, te veo el domingo en la final. Dije, ¿cómo el domingo en la final? Me dice, sí. Si tú tomaste esa decisión, yo te entrené para cosas y para retos fuertes. Fuertes. Y si tú tomaste esa decisión, tú eres finalista, Toño. Te veo el domingo en la final. ¡Wow! Sí. Te marca eso para toda la vida. Y nos fue muy bien. Sí. Una eliminatoria impresionante. Me tocó competir con Pollo, que en paz descanse. Y ahorita estamos todos muy, muy, muy dolidos de esa gran pérdida de mi carnal. Me toca competir con él, echo un calón. Cuando me ve arriba de la yegua, me dice, carnal, ¿qué hace arriba de la yegua? Voy a entrarle. Me dice, ¿estás loco? O sea, no se me olvidan sus palabras. Él echa 50 con una yegua palomina. Ajá. Echa 50, 51 menos 1. Y yo echo 50 menos 1. Pasé con 49 en segundo lugar a la final de un abierto. Fue algo impresionante. Sí. Mi padrino que en paz descanse también, me apoyó mucho los dos, un apoyo muy, muy padre, y fue lo que me marcó mucho la Ciruela. Sí, porque no tengo el dato exacto, no llevo récord de eso, pero son muy pocos, yo creo que, o la única que ha llegado a una final de un Caladero Abierto, siendo apenas una trezañera. Totalmente. Toño, y platícanos más de cómo trabajas aquí, cuántas personas componen tu equipo, para que te conozcan mejor, y de paso nos platiques cuál es la forma que te pueden contactar nuestros amigos que durante este proyecto verán tu trabajo, y que si les gusta y quieren mandar entrenar un caballo con él, sepan y tengan estos datos. Así es, mi equipo de trabajo consiste en 4 montadores, yo soy el quinto montador. Mi papá me ayuda en el tema de amansarlos, de doma, de darles riendas largas, de todo ese objetivo y ese inicio, ese kinder para los potrillos. Mi papá se encarga de darle ahí 3 meses. Okay. Y nos pueden contactar, digo, vamos a estar dejando teléfonos. Sí, eso, aquí van a aparecer las redes sociales de Toño. ¿Es por ese medio que das lugares? Por ese medio, totalmente por ese medio. Y pues aquí en Texquiapan tienen su casa.
enfocados a cala principalmente, ¿verdad? A cala y a reining. A reining también. ¿Él comenzaste siendo jinete de reining? Comencé yo en el 2006. Ajá. Siendo jinete de reining. Okay. Me tocó la fortuna de ir a Juegos Olímpicos, a Aachen, en Alemania, con Gretel Valdés y Mariano Pedrero. Ese era el equipo que conformaba en ese momento la selección nacional de reining. Ah, pues ya lo saben, tienen aquí un extraordinario entrenador, muy profesional. Y entonces ya mencionaste brevemente cómo es que inicias tus potrillos. Platícanos más, más a detalle, los bozaleas, le das mucho de piso, vas directo al snaffle. A mí, mi Juanito, me gusta mucho la doma. Me gusta mucho que el potrillo se entregue de una forma natural, como en libertad. Me gusta que me identifiquen como su líder, que no sea un entrenamiento a base de obligación, al contrario, que sea por convicción. A mí me gusta mucho darles doma, como lo van a ver en los entrenamientos. Sí. Mucha convicción, doma. Yo tardo entre 2 y 3 meses en el rompen. Una vez que el potrillo da lados de abajo, entiende los comandos de caminar, trotar, galopar, bajar la velocidad. Cuando el potrillo me entiende todos esos comandos, es en el momento que yo me lo subo y lo saco a la pista. Ok. Así que ya lo saben, amigos, verán a detalle todo el proceso que lleva Toño Díaz con sus potrillos. Y ya sin hacerlos esperar más, conoceremos su prospecto mexicano y su prospecto americano. Seguimos. Toño, aquí tenemos la primera potranca. Es una potranca, una hermosa colorada. Amigos, ustedes ya conocen esta potranca y les voy a decir por qué. Esta potranca fue subastada en el pasado campeonato millonario, en la subasta de la Asociación de Criadores de Cuarto de Milla de Occidente, fue consignada por la Huizachera. Platícanos más de ella, Toño. ¿Qué te parece esta hermosa potranca? Me encantó a mí, mi Juanito, desde que la vi en las caballerizas previo al campeonato millonario. Me encantaron sus formas, me encantan sus aplomos, que es algo muy importante para nosotros. El tamaño que tiene es ideal Para todo el entrenamiento. Sí, es una potranca con una alzada de 1.40 metros a la cruz. Está muy ancha, es una cuaconona. De la genética, como les comenté en aquellos videos que los presentamos cuando se iban a subastar, es hija del Master Snapper que tienen ahí en la Huizachera, Quarter Horses. Como recordarán, ese caballo estuvo en entrenamiento con Sean Florida para los Futurities. Una lesión lo marginó de llegar. Y la mamá de ese caballo es Custom Mahogany, ya lo hemos mencionado también. La primer yegua en la historia en llegar a los $200,000 ganados en reining. Por el lado materno, esta yegua, su mamá es hija de Smart Chicolina y nieta de Pepto Mosmal. Así es de que genéticamente no tiene ningún hueco, mi Toño. ¿Cómo la ves? Totalmente, mi Juanito. Muy completa, muy cerrada. Así le llamamos nosotros. El registro está muy cerrado y esperemos tener suerte para lograr el objetivo con Shakira. Exactamente, a eso iba. El nombre con el que conocerán a esta potranca durante todo el proyecto es Shakira. Esperemos que sea una superestrella como la persona que tiene ese nombre artístico, Shakira. Y de su propietario, Toño, Finca San José, está apostando en este proyecto, te ha apoyado mucho. Platícanos más del propietario de esta potranca. Agradecido con Finca San José, mi Juanito, que tuvo la fortuna de adquirir esta potranca ahorita en el campeonato millonario y que tenga la confianza en nosotros para poderla entrenar y poder llegar a las finales del millonario. Dios mediante así sea, Toño, porque esta potranca va por muchas bolsas. Esta potranca va por la bolsa de la Asociación de Criadores de Cuarto de Milla de Occidente, lo que le da el derecho por ser criada por un rancho de esa asociación. Va por el premio de mexicanos que otorga el campeonato millonario, ya ves que separa una parte de la inscripción. Así es. Va por la bolsa grande del Futurity y va por la bolsa que estamos dando aquí en el camino al Futurity VIP. Entonces, Toño, aquí tenemos esta hermosa colorada, Shakira, y vamos con el siguiente prospecto. Toño, tu prospecto americano, una hermosa palomina. Me platicabas que ya conoces bien la genética, ya la has trabajado, la genética que trae esta potranca y te ha dado extraordinarios resultados. Profundiza más un poco en eso. Totalmente, Juanito. Mira, primero agradecer a Rancho El Ojival por la confianza, a Willy Solís,
que es el propietario, a Dani Arias, que es el encargado de entrenar muchos caballos en McAllen, al doctor Carlos, que está al pendiente de esta potranca, que estén sanos de boca, que estén físicamente al 100%. Y te comentaba, mi Juanito, yo he tenido una gran satisfacción. El papá de esta potranca es el semental con el cual yo, con la chispa, quedo campeón nacional en el 2017. Por esa razón escogí esta potranca. Me gusta su mente, me gusta su habilidad, me gusta esa chispa que tiene la potranca hoy en día. ¿Qué es lo que necesitamos para el vueltómetro millonario, que nos hiciste favor de ponernos esa prueba para todos los entrenadores en México? La mamá, por parte de la mamá, Topsel Cody, también trae esa chispa que necesitamos hoy en día los entrenadores, la mente, la habilidad. Por esa razón yo escojo esta potranca, mi Juanito, y pues más que nada por la trascendencia que ya sabemos, ¿no? Que ya trae una campeona nacional. Sí. Y esperemos que también logremos el objetivo. Sí, es un gran criadero, Rancho El Ojival, presente siempre en los grandes caladeros, metiendo finalistas a los grandes eventos y como dices, apoyando a los entrenadores mexicanos. Ella, su nombre de registro es Fortaleza Starlight, ustedes la conocerán en este proyecto como Fortaleza. Tiene una alzada de 1.42 metros a la cruz, como ya lo comentó Toño, pues su genética es Grace Starlight y Topsail Cody. ¿Algo más que quieras mencionar de esta potranca? Acaba de llegarte, Toño, ya anda iniciándose. Ya anda iniciando, mi Juanito. Tiene una semana que llegó, se está adaptando a mi sistema. Okay. Y pronto la vamos a ver en el primer capítulo. Muy bien. Demostrando sus habilidades. Así que ya la conocieron, el prospecto americano que nos presenta Toño Díaz en este Camino al Futurity. Seguimos. Continuamos presentando los prospectos que participarán en este Camino al Futurity VIP, y en esta ocasión me trasladé al bello estado de Michoacán, específicamente en Puruándiro, Michoacán, para venir a visitar a un amigo mío, que por cierto fue el primero que me permitió entrevistarlo luego de haber triunfado en un gran evento como fue el caladero abierto del Campeonato Millonario, Braulio Arredondo. Muchísimas gracias, Braulio, por recibirnos aquí y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este proyecto. No, gracias a ti, Juan, y gracias a todo tu equipo de trabajo que juntos llegaron aquí a tierras michoacanas a formar parte de este programa y de este prospecto que es el Camino del Futurity. Más que nada, muy agradecido contigo y estamos para servirles. Platícanos, Braulio, para que la gente te conozca y te ubique mejor. ¿Cómo es que te introdujiste en este mundo de los caballos? ¿Cuándo sentiste que estabas preparado para dedicarte de lleno a este apasionante trabajo? La verdad es que todavía no termino de sentirme preparado, Juanito, pero trabajamos día con día para lograr hacer cosas grandes, y esa es nuestra meta, trabajar día con día, y el que trabaja tiene derecho, Juanito. Perfecto. ¿Cuántos años tienes arrendando caballos por tu cuenta? Tengo 15 años, Juanito. 15 años. Yo a los 15 años me fui, tengo 30 años de edad. A los 15 años estuve con la familia Ríos trabajando, y desde entonces empezamos a montar, como se empieza, de primero de empleado, y ahí hemos ido escalonando día con día. De tus logros, Braulio, platícanos un poco más para que la gente sepa los logros que has tenido. Este año 2020 fue muy exitoso para ti. Sí, la verdad que este año fue muy bueno. Ganamos el triple corona y en el abierto, y un segundo lugar en el Futurity. Lo empatamos con Juan Villaseñor y ahí él tuvo tres malos, yo tuve un malo, pero en los movimientos me ganó con un lado de 8, entonces fue el criterio. Sí. Sí, la verdad me gusta mucho el estilo de los caballos para paradas de Braulio, son muy seguros, lo van a ver durante este proyecto, cómo es que los lleva a ese punto para que ustedes puedan aprender y replicarlo con su propio caballo. Braulio, platícanos, si la gente quisiera ponerse en contacto contigo para arrendar un caballo luego de que vea el gran trabajo que harás con estos prospectos, ¿cómo se deben contactar contigo? Yo creo que por medio de las redes sociales, yo siento que es un buen lugar donde podemos estar en comunicación. Aquí les vamos a dejar las redes sociales de Braulio. ¿Qué pasos llevarás con estos potrillos que vamos a ver? ¿Cómo los vas a iniciar? ¿Los vas a trabajar de piso? ¿Los vas a bozalear? ¿Meterás el snaffle? Yo creo que el primer mes vamos a darle salida a madrinarlos y posteriormente vamos a ir viendo qué es lo que
qué es lo que el caballo nos va pidiendo, si le damos poquito de abajo o le montamos y le empezamos a buscar rumbo, y después de rumbo empezar a buscarle un trotecito corto, un galopito. Vamos a ir viendo cómo se van prestando los animales y sobre eso nos vamos a ir guiando. ¿Te vas adaptando tú mucho al estilo de cada caballo? Sí, la verdad es que todos los caballos son diferentes, no hay como que una regla que diga por aquí tienes que irte, sino que vamos a ir viendo cómo se va desempeñando y él nos va a ir dando la pauta. Perfecto, así que ya lo saben, amigos, vamos a conocer los prospectos con los que estará trabajando en este proyecto Braulio Arredondo. Seguimos. Aquí tenemos el primer prospecto que nos presenta Braulio Arredondo, y es este hermoso alazán, muy bien desarrollado. Platícanos, Braulio, de este potrillo. Sí, es un potro dozañero, es criado en Rancho Los Riberales, posteriormente pasó a ser de Rancho del Molino. Es un potro de líneas de Mathematical Whiz por arriba y por abajo es Pogo Aragón. Ha sido el Rancho del Molino un rancho que me ha estado apoyando, y creo que en este proyecto vamos a tratar de apoyarnos mutuamente y ver cómo nos va. Sí, como bien comentas, Braulio, te he visto que llegas a las finales y a los caladeros con varias caballadas de Rancho del Molino, te traen muy buena herramienta para trabajar, y en este caso no es la excepción. Es hijo de Mathematical Whiz, como ya nos comentabas, con Yegua Spooks Garagón, pues es una cruza aprobada. Ustedes saben que Spooks Garagón es producto de la misma cruza, digamos que invertida, pero a fin de cuentas las mismas sangres. Braulio, este te acaba de llegar, ya lo andas trabajando, ya lo andas montando. Platícanos un poco más de cómo va a ser el proceso de este potrillo. No, la verdad es que son potros recién llegados, son potros que vamos a ir viendo cómo desarrollan. Como lo mencionas, ha sido un criadero que nos ha arrimado buena calidad de caballos y creo que podemos llegar a hacer un buen papel con este potro. Ya. De sus aplomos, Braulio, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué le mejorarías? Es un potro teóricamente, se podría decir, sano. Quizá un poquito en este momento largo de cascos, pero al final del día creo que tiene solución eso. Sí. Sí, el nombre con el que ustedes conocerán a este potrillo durante el proyecto es El Manzano. Propiedad de Rancho del Molino, lleva una alzada de 1.42 metros a la cruz, al igual que los que ya han visto ustedes, de los que les hemos presentado, lleva una alzada muy pareja contra sus competidores, así es de que saldrán parejos en tiempo de entrenamiento y también en desarrollo. Seguimos con el siguiente prospecto. Braulio, ahora un hermoso pinto, platícanos de este potro. Sí, es un potro que va llegando, nos acaba de llegar el día de ayer, de Rancho Montegrande, al cual le tiene muchas expectativas el dueño, y vamos a echarle ganas con el fin de ver qué podemos hacer con él. Sí, este es un potro que su genética está impecable, es hijo de Little Joe Cash, el segundo hijo de Little Joe Cash que ustedes conocen en este Camino al Futuro y TVIP, con una yegua que a mí la verdad me gusta mucho su genética. La mamá es hija de Trashadeus, ustedes la conocieron en mi visita a Rancho Montegrande. Más atrás la yegua es nieta de RR Star, un campeón de Futurity de Reining en Estados Unidos. Y como dice Braulio, este potro tiene muchas expectativas puestas en él. Sus propietarios están apostándole a él para que sea un futuro semental de Rancho Montegrande. Ya ustedes conocen aquí mismo los sementales que tienen ahí, y así es de que este será uno de ellos. El nombre con el que ustedes conocerán este potro es el Arlequín. Lleva un desarrollo de 1.43 metros a la cruz, perdón. Está más desarrollado que el mexicano que nos presentó hace unos momentos, Braulio. Platícanos, Braulio, qué representa tener este potro aquí y las expectativas que tienen los propietarios en él. Sí, Juanito, como te comentaba, es un potro que tienen los dueños mucha ilusión en él. Tienen grandes expectativas. Vamos a echarle ganas como cualquiera de los potros que están aquí en el entrenamiento en su casa. Pero sí, vamos a mencionar que es un potro de una gran genética, en la cual posiblemente nos ayude mucho en llevar a cabo este programa del Camino en Futurity. Sí, ya has trabajado con Rancho Montegrande con extraordinarios resultados. Platícanos, Braulio.
Sí, la verdad es que hemos hecho buen equipo con Rancho Montegrande, me han apoyado, nos hemos apoyado y aparte de ser amigos, somos un equipo de trabajo. Perfecto, de sus aplomos, de sus formas, el tipo de ancas, los encuentros, ¿te gusta? Es un caballo que me gusta físicamente de manos, patas y ahora sí que color, todo. Perfecto. Ojalá que, como dices, la genética de él le permita cumplir las expectativas que se tienen en él. Y ustedes aquí serán testigos, amigos, de cómo es que va avanzando este potro que apenas ayer llegó aquí con Braulio Arredondo.